Buenas a todos, me quedé Simón, bueno, soy M77, estamos aquí en Le Villa Games, esto es Metro, episodio 5, si mal no recuerdo, 4, si me estoy equivocando, 6, si estoy muy equivocado. Bueno, pues, salimos de la biblioteca, nos enfrentamos a los bibliotecarios y aquí estamos. No sé si... Sí que llegamos a salir, sí, llegamos a salir porque nos atropellaron al hombre ese. Bueno, todo esto ya lo vimos en el episodio anterior, que es cuando ahora nos aparece un bicharraco de esos enormes que va por nosotros. Y aparecen nuestros maravillosos amigos y nos salvan el pellejo. ¿Ves? El gorila. Una especie de gorila mezclado con Gollum de Señor de los Anillos. Y ahí está el Gandalf y lo revienta. Ya está. ¿A dónde vas, colega? Te llevo donde sea por 50 balas. Ahí es cuando dije yo, es muy caro. Ajá, chistoso. ¿Lo has conseguido, no, tío? Para serte sincero, tenía mis dudas. ¿Puedo pasarlo? ¿Has encontrado algo? No puedo pasarlo. No pasa nada. Venga, coged las Podría cosas. Cortar el vídeo y hacer las cosas bien, pero aquí no funcionamos así. Así que os tragáis esto como me lo trago yo y como me lo estoy tragando yo y ya está. Así compartimos la emoción, compartimos el viaje. ¿Os apetece un poco de música? Claro, dale. Todo esto sería mucho más divertido si hubiera gente viéndome, pero como siempre no nos ve nadie. Así que... No, pero me gusta. No gusta ese rollo nihilista. Es gracioso, quieras o no. Llevamos como. Prácticamente los mismos años que muchos youtubers famosos y nosotros una puta mierda. Es normal, somos unos. Empezamos siendo unos putos críos y somos ahora unos putos gilipollas. Me encargaba de operar la radio. Esperábamos contactar con los búnkeres del gobierno que había empresas. Yo quiero comprar. Al principio no atacaban directamente a los civiles y nadie pensaba que para mí. Aquí. Buenas tardes, caballero. Soy Vladimir. Personalizar. Lo que te apetezca. Y aquí le vendo yo. Hola, Artyom. Venga, ¿cuántos troncos infinitos tienes ahí? No es tanto, ¿verdad? Hola, Artyom. Buenas tardes. Te dije que nos volveríamos a ver. Aquí no hay gran cosa de utilidad. Todo es muy vago, aunque sí dice cómo llegar a D6. Ese será nuestro destino. ¿Cómo, me tengo que quedar aquí o...? ¿Estás listo? Estoy preparado. ¿Qué tal nos va? ¡Joder! Ahí de repente todo el mundo ahí arriba. Hemos quedado sin leña. ¿Vladimir? El equipo está listo. ¿Y vosotros? ¡Listos! Pues venga, preparaos. Vámonos ya, vámonos ya. Ahí yo cantando y a toda velocidad. Parta zorra. ¿Qué os pasó? Con el cuchillo, a ver. Lo deja jajar. No, soy un mutante invisible que hay ahora. Unos nuevos bichos muy cabrones. Y yo me dejo así, tú no. Oh, vaya, me atravesas. Y yo a ti no te puedo atravesar, ¿no? No puedo atravesar. Quería adelantarle. La escopeta revólver construida con herramientas básicas a partir de piezas de bicicleta y tubos es tan fácil de fabricar como eficaz con los espacios cerrados del metro. No me interesa. La escopeta, ¿esto también dispara escopeta? Quizá. Si la reemplazo por esto. Este ensamblaje proporciona un disparo completamente automático y mayor cadencia de fuego.
Intuyo que cuanto más grande... Esta no sé si al iniciarse la Tercera Guerra Mundial este era el mejor fusil de asalto utilizado por el ejército sudanés. Pues mira, ¿sabes qué? Lo vamos a reemplazar. Vamos a personalizarlo. ¿Por qué? Pues porque podemos. Porque somos los putos máquinas aquí. Somos los amos del metro. Cualquier gilipollas que venga por nosotros lo cogemos y lo reventamos. ¿Y el láser? Pues también tengo láser. Venga, ¿qué pasa? ¿Eh? Ah, ¿dónde? Oh, aquí. Buenas tardes, ¿eh? Hablo solo, no, no os preocupéis. Espero que la lección haya sido buena. Ay, que no tiene silenciador. Ah, tengo. Tengo la ballesta esa. La ballesta para el silenciador me basta y me sobra. El otro, si es para lejos, me cargo con cualquiera, no te preocupes. Aunque un buen silenciador en ese arma sería maravilloso. Bueno, a ver, que esto nos lo han dado gratis, quizá en un futuro no muy cercano, pero esperemos que sea cercano. Nos dejen cambiarlo o nos dejen poner un silenciador. Me están picando los mosquitos últimamente por los pies y no me gusta una puta mierda. Porque es que te pasas todo el día ahí rascándote los pies y yo qué sé, parece que tengas pulgas o algo. Se rumorea que pero que ya no parece. Toma. Ya te ha dado algo. Probablemente sean batallas. Claro. ¿Quién va a tragarse? Como habéis podido ver por el título, es un poco. Me está siendo un poco complicado acabar Metro. Sí. Porque quiero jugar a Far Cry 5, al New Dawn, al Metro Exodus. Pero antes del Metro Exodus, tengo que jugar al Metro 2034 también. Y luego también está que en febrero viene de las tofas y es en plan de... Tengo que tener juegos quitados ya para entonces. También quería jugar al... También quería comprarme el Dead Stranding, pero... Hay muchos motivos que... ¡Despierta! ¡Artyom! ¡Artyom! ¡Venga, va! ¡Ay, que la... se te acerca el oído y te grita! Acaba pronto que tenía reunión. ¿Qué dices? Colgado, la reunión es mañana. Aparta esa luz, lo estás cegando. ¡Artyom! ¿Está bien? ¿Puedes ponerte en pie? ¿Qué ha sido eso, Artyom? ¡Estamos llegando! ¡Aquí hay una esclusa! Genial, parad aquí. Dios, este sitio me da escalofríos. Boris, échale un vistazo a la barrera. La unidad de control está completamente destrozada. Todos los cables están cortados. Vlad, coge las herramientas. Tenemos que abrir esta puerta. Artyom, quédate aquí. Son rusos, podéis usar dinamita. Esto es lo que yo creo que es, ¿verdad? Vladimir, encuentra el plano del primer bloque. Pullman, mira esto. Primero conectaremos los cables, luego activaremos los interruptores de mi señal. Hay algo ahí fuera. Algo se acerca. Ignóralo. ¡Fuego! Pues yo espero no morir. Bueno, yo les quemo y vosotros les rematáis. ¿Qué os parece la idea, eh? Buenas tardes. Todo largo. Yo dejo que se acerquen. Que se acerquen, que se acerquen. Todo el metro ahí oliendo a chamuscada y todo el mundo ahí. Me huele como muy bien. Nosotros aquí, haciendo una puta barbacoa.
Mira, esto no es seguro, O sea... Ah, eso te iba a decir, eso es la bola, esa energía que si te da, te mata, ¿no? Hacerlo así. ¡Pero chica! Espérate, que estos dos aún mueren. Ahí. Y tenemos que hacer algo por aquí. Vale, preparémonos. Tenemos un largo camino por delante. Vale, muchachos, esta es la puerta que lleva. ¿Y esta es? Venga, vamos. Venga, va. Caos del túnel quedó a nuestras espaldas tras las barreras de la escuela. Yo no sé cómo la gente sigue viviendo en estos túneles. Yo me habría volado la tapa a los sesos hace mucho tiempo. Llámame cobarde, pero. Vale, ya estamos dentro. No me gusta el enfriamiento. Hagamos esto con rapidez y calma. Ullman, tú te encargarás del equipo de asalto. Podrías desconectar el láser, no te preocupes, pero. A nuestro humorista. Las pilas no creo que sean gratis ni... Venga, vamos. ¿Por qué tantas risas, baronet? ¿Por qué no nos sentamos y fumamos un poco? Estamos demasiado nerviosos. Como ya sabes, los malvados nunca descansan. ¡Adelante, mis soldados! ¡Os aguardan grandes hazañas! ¿Grandes hazañas? Por alguna razón no me entusiasma la idea de pasar a la historia. Buenas tardes. Mirad esto. Alguien se ha dejado un esqueleto. ¿Qué os parece si nos lo llevamos de recuerdo? Ullman, ya basta de bromas. Cuando volvamos a la base, te voy a tener limpiando túneles con un cepillo de dientes. Es jodido, Vamos con traje de seguridad. O sea... No creo que pueda ser... No creo que sea bueno que te pongan, que te digan, oye, si sales del, sales al metro, activa esos interruptores. Ya está enchufado, hombre. ¿Estos? Pues chico, lo tienes delante. ¿Me necesitas a mi pato gote? Te acabas de ganar una medalla. Ullman, comprueba el embalse. Lo que os digo, o sea, yo no entro ahí. Estamos en el metro y encima luego nos dice, no, para salir tienes que ponerte unos guantes de protección, traje de protección, porque parece que llevas un traje de protección. Es una buena señal. No es una señal, es un mal augurio. Si hay mierda, es que aún hay algo aquí dentro. Eso sí que tiene sentido. Es un buen ataque. Vladimir, quédate con Artyom y quedaos detrás. Yo me quedo en el centro. Coronel, no puedo luchar en este entorno. Apesta tanto que he perdido el olfato. A la palanca. Bueno, que sepáis que al parecer esta es metralleta y escopeta a la vez. Están partiendo todos el culo. Pero, ¿qué es esos putos sustos, cabrones?
Que no tengo cuerpo para esto. Buenas tardes. Ya está, ¿no? ¿Tú crees que eso es una buena idea? Pues... ah, funcionó. No. Razón tienes, la verdad, pero no sé. Me voy a poner esto. Ah, pues sí que tiene silenciador este. No va ni de, no va ni de perlas. Vámonos ya, vámonos ya. Bichos de mierda, moriros ya. Me cago en el metro. Lo máximo, lo más grande que he visto yo en el metro ha sido una rata. De fácilmente... despejado, así, coronel. O sea, bastante gorda. Y ya me asustó. Imagínate, vas por el metro y te encuentras un bicho de estos. No sé. Parece que hemos sobrevivido. Yo me cago. O le das tú a la palanquita, le doy a la palanquita. Te vas a por culo las arañitas, hombre. Estoy hecho todo un poeta, ¿eh? Ahora, ya, venga. ¿Y para dónde? Ya has perdido un dedo. Sí, hombre. Una polla. Claro. Acaba de... Boris, amigo mío, ¿por qué? Porque es imbécil y no se ha podido esperar. Estepan, basta. Ya no puedes hacer nada. Vamos. Bastardos. Boris, juro por tu recuerdo que no les daré un respiro mientras viva. Sí, sí, sí. Bueno, vámonos ya. Cogen así. Pago un tiro a este y... vamos. Y a ese, pues acaso se la levanta. Una sala de bombas y un depósito de residuos. Tendremos que abrir la puerta. Dadme un par de minutos. ¿Par de minutos? Vamos. Eso no... tú ahí al lado de no. Ya lo estás haciendo mal. Ese cable no. Esa rueda no. Madre mía. Solo un poco más. Aquí tengo 122. ¿Esto? ¿Son cartuchos de escopeta? Máscaras de gas. Pues parece ser que sí que son cartuchos de escopeta o que dispara. Espérate. Bueno, eres un poco imbécil. ¿Qué hace? Me meto yo. Despejado, bobeos. Ten cuidado. O sea, no se puede abrir. Chicos, vagos cuesta, ¿eh? ¿Qué hacemos ahora? Chicos, por ahí, por donde hay lucecitas, hombre. Es nuestra única opción. ¿Qué dices? Los malditos Rosalis nos han encontrado. Pero mira que soy gilipollas.
Es que lo siento mucho, o sea, podríamos habernos metido, haber ido rápido, pero no, tenéis que ir lentos. ¿Por qué? Porque es una cine, como una especie cinemática, y hay que crear tensión, ¿verdad? Pues esto pasa en la vida real y sois todos imbéciles. El título del vídeo: la desesperación en el metro. Ay, que solo me queda uno. Me cago en Dios, ¿dónde te has metido? Ven aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pido la salida, una salida. Me cago en la leche, hombre. No hay que matarlos, tengo que contenerlos. Pero qué hijo de puta. No, vosotros no esperéis por vuestro compañero, total. No. Alguien ayúdame, dice. Ya, están navajazos. Ya me matarás. Al final me matarás. ¡Salgamos de aquí! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Moveos! ¡No os detengáis! ¡Ay, es verdad! ¡Esta es la puerta que lleva al D6! ¿Ya hemos llegado? Eso parece. ¿Y me gusta su escopeta? ¡Mierda! ¡Está cerrada! No me sorprende. ¡Pegamos una patada y ya está! ¿Qué demonios es eso? Parece una puerta blindada. ¡Madre mía! ¡Tú no eres la científico, compañero! ¡Lo tengo! ¡Echa un vistazo en esa habitación, Arteo! Me he llegado a meter yo. Manda cojones, sois unos hijos de puta. Esta es la última vez que me meto yo por aquí. Más te vale encontrar munición, porque la llevas clara. ¿Estás bien? No tienes munición, ¿verdad? Vamos a intentar llegar hasta vosotros. Mientras tanto, a buscar una salida. Buena suerte. Para que quiero yo bote inflamable, pero bueno. ¿Tú qué eres? Les da miedo la luz, Venga, ¿tú también quieres? ¿Eh? ¡Eh!
¡Hija de puta! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡No, no, 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 no! Perdidito. Sigue los. Lo que nos faltaba. De Guatemala, Guatepeor. Peor. Pero venga, va. ¡Eh! ¿Qué os he visto? Te estoy viendo, que te estoy viendo. ¡Gabo, Dios! Que nos faltaba. Ya os digo, tenemos que jugar con esta. Joder. Uno, dos, tres. Vámonos de aquí. No aguanto las arañas, lo siento mucho. Menos arañas que son mutantes. Así que, como comprenderéis, no para mí. Muchas gracias, muerto. ¿Esto qué es? ¡Artyom! ¿Ah? ¡Aquí! Gracias a Dios, por lo menos estás vivo. Quiero munición. Vaya, una lástima. Venga, siguiente. ¡Silencio! Algo suena en el túnel. ¿Es que tú no lo oyes? Algo se acerca. ¿Qué pasa? Mira. Monorail, monorail, monorail. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué día? Blah. Parece que es un sistema automático. Iré a ver. ¿Puedo sentar yo aquí? Que soy el piloto. ¿Cómo sobreviven las criaturas en el metro? Supongo que se alimentarán unas de otras, ¿no? Esto me da mala espina. Pues hombre, un vagón, o sea, un tren así de limpio significa que tiene mantenimiento. Y si no lo hemos limpiado nosotros, pues lo mismo ha sido el enemigo. Pero bueno. Despejado. Claro. No hay elección, hay que arriesgarse. Sí, sí, hay elección. Bueno. No, realmente no, no hay elección entre los bichos y esto. Me quedo con esto. Prefiero lidiar con los humanos. Que sí, que son un poquito más molestos que los bichos porque pueden, yo qué sé, pensar. Pero a la hora de la verdad, prefiero un humano que un bicho. Y ahora enfrentarse lo mismo, ¿eh? Da igual que el bicho sea menos resistente que un humano. Tú te ves un pedazo de bicharraco, aunque el bicharraco te lo cargas de un tiro. Da igual, tú te ves el bicharraco y te acojonas. Y el miedo siempre es malo. Llevo 29 minutos de grabación. Ha estado de pie todo el rato. Máscaras antigas. Por... deprisa. Vale, vale, ya. Oh. Oh, ya llega el mangas ahí.
Esto me suena... Creo que no estoy muy lejos del final. Puede ser. Vaya, una lástima. Cuidado, maldita sea. 20 años sin mantenimiento es demasiado hasta para las estructuras militares soviéticas. Mirad dónde pisáis. Especialmente tú, Arteo. ¿Qué pasa? Me está llamando Jesús gilipollas, ¿no? Parece que está despejado. La sala de control debería estar aquí. Vea. Pullman, Vladimir, quedaos aquí y sostengo las espadas. Nunca se sabe qué puede aparecer. Arteo, ven conmigo. Señor, señor. Sí, señor. Ya te digo yo que va a aparecer aquí. Ya te lo puedo asegurar yo. Las arañicas. ¿No? Hay una taquilla con munición. No sé, cosas que me puedan venir bien. Pero no, 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 el juego le gusta joderme. Yo recuerdo haber jugado este juego en modo fácil. Otro y digo, modo fácil, modo fácil. ¿Hay quien no le gusta calentarse mucho la cabeza? A mí no me gusta calentarme mucho la cabeza a la hora de jugar. Me gusta que sean las cosas bastante sencilletas. Me gusta sentir el poder. ¿Pero tú qué vas a saber de eso? Ya estamos. Ya lo he dicho, me está llamando gilipollas. Parece que ahí arriba hay un sistema de filtrado de aire para emergencias. Estos sistemas estaban pensados para durar. Aún hay posibilidades de que duren. Sí, sí, sí. Sigue tú para adelante, total. El protagonista eres tú, ¿eh? No soy yo. Hombre. ¿Qué te iba a decir a ti? ¿Vais a ser el protagonista de una novela? ¿Eh? No sé cómo te llames. 2033. El ventilador puesto y me está pegando el cogote y me está haciendo daño. ¡Ay! ¡Toma! Nada bueno. Hemos puesto más fe en estas máquinas de la que merecían. Hay que arreglar estos mecanismos a mano. Artyom, hay un sistema de arranque auxiliar. Sube las escaleras hasta la ya me acuerdo de esto. ¿Qué tienes que hacer cuando llegues? No, no es bonito, ¿eh? Lo que viene. Contra cuatro motores de arranque. Hijo de puta. Uno, dos, tres. Cuarto. Pensaba que era, no sé, más complicado. Se acaba de caer eso. Vamos, arráncalo. Imposible. Prueba de nuevo. No, no va a poder ser. Mierda. Tengo un tiro a aquel y otro. Estupendo. Justo como en las viejas películas de Hollywood sobre la Unión Soviética. Coronel, ¿qué pasa? Casi nos hemos caído. ¡Todo listo! ¡Vale, va! Artyom, sigamos adelante. Ya basta de jugar con el equipo. ¡Yo que vaya tú delante!
Hola. Podría, no, en serio, podría haber munición por algún lado. Me va a hacer mucha falta. ¿Es un misil? No, esos son huevos. ¿Oye, no? Lo bueno es que se ve como de puta madre. Porque yo he jugado en la Play 3 y... La verdad que sí, que el juego en la Play 3 no es que... A ver, que es bueno, no digo que no, pero los detalles y tal... Supongo que para la época eran buenos, pero para ahora los ves y dices, puff. Si yo le disparo a eso, ¿qué pasa? Pullman por la izquierda, profesor por la derecha, Artyom, cúbreme. No cubra. No te quiero cubrir. Si los cubrir. Planos están en lo cierto, tenemos que ir allí. ¿Cómo podemos abrir esta barrera? ¿Alguna idea? Artyom. Míos. ¿Cómo puedo abrir eso? ¿Qué, compañero? Joder, no sois electricistas o qué, como yo. Venga, tómalo. Buen trabajo, muchacho. Pullman, vamos. Todo lo que se pueda vender, bien recibido es útil. En silencio. Vamos. Toma. ¿Qué hay aquí? Anda, esto no lo había visto yo. O sea, tengo los 3 metros, pero no había visto el 2035 en lo que es el juego. O sea, sé que les hacen... ¿Cómo se llama? El cameo. Pero poco más. A 124, página 3. Panel DS-22. Ah, claro. Aquí está. Claro. Excelente memoria, Vladimir. Siempre dije que el ejército era una institución llena de talento. Por fin toda esa formación me vale de algo. Funciona, que lo material más excelente. No sabría qué decirte. Excelente. Primero, muerto. Segundo, destruido. Tercero, cuarto, quinto, octavo, décimo. No puede ser. Ahí, ahí hay uno. Ahora conseguiré toda la información. ¿Qué diablos? ¿Qué ha pasado? Batería de emergencia agotada. ¿Y qué pasa con la energía principal? Parece que el reactor está desactivado. No podremos arrancarlo desde aquí. Vamos, que no tenemos que meter dentro. Tendremos que iniciarlo manualmente desde el nivel inferior. Según los planos, no es complicado. Casi todo está automatizado. ¡Basta de risas! ¿Por dónde bajamos? Esto es un cachondo, bueno, ¿eh? Ganas tengo de que muera. Hay un ascensor en el nivel de abajo. Pero hay un problemilla. Para darle energía tendremos que apagar todo lo demás. Incluso las luces de emergencia. No queda más alternativa. Hazlo. Gracias, Volodia. Quédate aquí. ¿Volodia? Lo haremos deprisa. Volodia. Pullman, seguidme. ¿Qué dijo Volodia, yo, coño? Y ya no hay nada. Aquí vienen los hijos del apocalipsis. Pullman, cambio de planes. Quédate con Vladimir y defiende esta posición. Si pasa cualquier cosa, enviaré a Artyom. Buena suerte a todos. Ya, vámonos. Vamos, supongo que yo me tengo que venir contigo, ¿verdad? Maldita sea, hay mierda por todas partes. Uf. Qué asco. O sea, que no me tengo que venir con él. Me tenía que haber quedado con el otro defendiendo y yo aquí, haciendo gilipollas.
Si disparas a los rojos, se muere. Eso es bueno saberlo. Mierda, el ascensor está ahí, pero la puerta está cerrada. Vale, tendremos que dar un avanzar con cuidado. Nos cubriremos mutuamente. Yo le disparo estas cosas. Que no me fío en un pelo. Chico provisor vale por dos. ¿Veis que os he dicho? Me quedan solo 5 balas, ¿eh? ¡Ya está! Vale, este es el ascensor. Espero que aún funcione. Gentes del metro, hemos esperado vuestra llegada. Somos aquellos que llamáis los observadores invisibles. Ha llegado vuestra hora. Puedo aguantar el filtro. Es el gilipollas ese, seguro. Woman, deja eso de una vez. Coronel, he activado la megafonía. Tengo la señal de los interruptores. ¿Qué puedes meter dentro? Podéis montar. ¿Observadores invisibles? ¿Cómo puedes creer en esa mierda después de todo esto? Bueno, ve. Coronel, vayan a la sala del reactor. Verán el reactor principal en el centro, a la izquierda de la sala de control. Toma, más pegotes de esos. Tendrán que subir por las escaleras. Ah, que están por debajo de la submóvil. Luego les diré qué deben hacer después. Dios mío. ¿Qué cojones? ¿Qué hacemos ahora? Vladimir, ojalá pudieras ver esto. Prepárate, Artyom. Esto va a ponerse caliente. Lo he dicho. Seguro que esta mierda del suelo es tóxica. Y ahora, gas. No duraremos mucho más aquí. Vale. ¡Aló! ¡Aló! ¿Qué opinas? ¿Podrás hacerlo? ¡Genial! Si vas tú delante... ¡Vamos a pintar las paredes de rojo! Ahí viene otra. Venga, esa es para ti, venga. ¡Venga! ¡Estoy aquí! Aquí hay dos más, venga, coronel. Dispara usted, que tú tienes munición infinita. Claro que sí. ¿Quiere leña? ¡Venid a por mí! Y coronel, que se te japa, ¿eh? Que no se muere, ¿eh? Que no os preocupéis. Que no es que sea un hijo de puta que puedo... Yo estoy aprovechando lo que la vida me da. La vida no me deja subir las putas escaleras. La caja de la escalera está aquí. No te voy a engañar, Artyom. Tengo miedo. Pues imagínate yo que no tengo poderes de munición infinita. No sé lo que es eso, pero seguro que explota. Pero chico... Vamos al búnker, deprisa. De solo verlo me pongo enfermo. ¿Dónde está cerrado. La palanca? Lo sabía. Coronel, el sistema está automatizado. Basta entrar en el centro de control. Un bicho muy grande, ¿eh? Dicho al hecho. Hay un trecho. Yo pensé que estaría metido en semejante. No, del dicho al hecho hay un pedazo de bicho que vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Parece sencillo. Lo construyeron para que hasta un memo pudiera usarlo. Rezad para que funcione. Mierda. Bueno, tampoco tendremos tanta suerte. ¡Vamos, segundo!
ha sido eso? Ahora se resiste. ¡Que nos ha escupido el putas! Acaba de abrir las puertas y que me encargo de ese cabrón. Sistema de activación. ¡Ay! ¡Dios, tío! ¡Maldición! ¡Artyom! No te vas a creer lo que tienes que hacer ahora. Son mío, disculpe. Sube a la cabina. Es un sistema de activación de emergencia con un mecanismo de captura que nos ayudará a izar las barras. Intenta subir ahí mientras yo distraigo a nuestro amigo. Vale, en marcha. ¡Ahora o nunca! Vámonos ya, vámonos ya. Yo quiero un par de filtros ya. Hostia, vale, no. Sin bromas, ¿eh? Que el cabrón pega unos escupitajos que aupa. Vale, esto no puede ser muy complicado. Pues chico, cámbiate la... No me vas a dejar cambiar la munición. O sea, la munición, el filtro, ¿verdad? Supongo que tendré que dejarlos caer aquí, ¿no? ¿Y qué quieres que haga yo? ¡Oh! Vale, que tengo que guiarme por aquí. Aguanta, hombre. Venga, vamos. Se ha alcanzado. Atención, extrayendo las barras. Vamos a por el otro. O me haga repetirlo bajo y te escupo y te ahogo. Ya está. ¿Qué conducto? Ah, vale, perdón. No miro la pantalla. Y de ahí un conducto. Yo, toma, vale, buena señalización. Eso es como cuando vas conduciendo y te dicen, ¿hacia dónde giro? Hacia ahí. Muy bien. Una definición de sigue recto, echa para atrás, estás equivocado, izquierda, derecha, toma la rotonda. La vida es tan maravillosa con tanto gilipollas suelto. No, ese bicho. Primero acabemos con tus oscuros. Ese bicho no me fío yo ni un pelo. Eso para mí. Ah, va, coronel, que le he visto correr más rápido, ¿eh? Vamos, vamos, vámonos ya. Tengo ganas de probar el Metro Exodus, pero dicen que es muy malo. No sé por qué. Nuestro legado. Nuestro futuro. Nuestro futuro, más guerra. Con todo esto, gobernaremos la Tierra una vez más. Para que vuelva a pasar lo que ha pasado ahora. Bueno, pero vaya, que nos pasamos el Metro este, luego el... Quiero pasarme el Far Cry 5. Y luego probablemente para esa fecha, para cuando acabe el Far Cry 5 ya esté The Last of Us a punto de salir, o sea que quizá me espere hasta que salga The Last of Us. Pero luego el Metro
2034, luego Far Cry New Dawn y luego Metro Exodus. Ese es el planning que tenemos ahora. Y luego ya otros juegos. ¿Le resulta fácil ser Superman? Ojalá hubieras visto lo que vive ahí abajo. Vale. No nos desconcentremos. Antiom y yo iremos al tanque. ¿Tú quién eres? Vosotros quedaos y defended a Vladimir. No voy a intentar calcular las probabilidades de éxito, pero intentad contactar con los nuestros y pedirles refuerzos cerca de la torre. ¿Cuánto dura para pasarse en este metro? Creo recordar que eran unas 8 horas o así. No es muy largo este metro, son unas 8 horitas o así. Y el metro siguiente creo que serán unas 10. No son largos los metros. El que sí que es largo es el... disculpa. El Metro Exodus. ¿Qué está pasando? Parece que este... que han derribado un avión o algo. Está cayendo en picado. Este creo que es ahora... creo que estoy en el final del juego ya. Pues podría ser, ¿eh? No lo descartes. Ah, vale, pensaba que me decía el niño, en plan de coño. Una puta, ya verás. Ah, no, la estampida. Primera, al principio del juego. Pues yo no tengo munición, ¿eh? Ya, chape. Yo no tengo munición. Os apañáis vosotros, cabrones. Con vosotros tenéis munición infinita. Yo disparo un poco por encima. Ah, pues sí que los mato de un golpe. Venga, largo. Otro. ¿Quién quiere más? Joder. La puta. Lo que yo decía. Pero no te escondas, hombre, Arteón, súbete la... Toma, lo he atravesado, ¿eh? Ya os dije yo que me... pensaba que había muerto. ¡Dispara! Claro, hombre, dispara. Ante la duda te metes en la boca y apretas el gatillo. ¿Estás bien? No, muy bien, me acaba de tumbar un pájaro gigante. ¡Que te pires, coño! ¿Cómo que no? A recargar. Vale, vamos, vamos, vamos. ¿No tengo que recargar? Creo que imagen tan bonita de videojuego, ¿no? Largo. Largo, hostia. Vaya, hombre. ¿Y tú has visto la pedazo de mostrengo que llevo entre las patas, eh? ¡Que te tires para tu casa, coño! ¡O dispara! ¡Me cago en la hostia! Pues quizás sí que tenía munición. La acabo de gastar toda. ¡Gilipollas que soy! ¡Vamos, vamos, vamos! Uno menos. ¿No? Pues no tengo munición ahí. Vamos a llegar apuraditos, ¿eh? Yo, este es el final del juego. ¡Toma! ¡Pa' ti! ¡Vamos!
Pero chico, ¿tú que vas con retraso o qué? ¿Que eres el tonto de la manada? Matillo fácil, pues como para no serlo. Venga, venga, vamos, hombre. Ven aquí, deprisa. Sí, sí. Salgamos de aquí. ¡Vamos! Sí, ya os digo yo. Vamos, vamos. Las pasas putas, hombre. Y está el normal. Echa un vistazo en esa habitación, acción. Ya casi estamos. Máscaras de gas. Es una buena historia que contar. Sí. Somos invisibles. Sabemos la mierda. Es una bonita historia de contar. Si llegas a contarla, coño. Vamos a ver. ¿Tú estás haciendo algo? Estás esperando que gaste yo la munición que tengo. Van a entrar por ahí, ¿verdad? Ah, ¿no? Pues hala. Cambia de esto, hombre. Cambia, cambia. Tiene que haber algo por aquí. Venga, va. Solo pido munición. ¿Algo de munición? No, munición nunca, ¿eh? Pero picaderos, todo lo que quieras. No. Como comprenderás, el ascensor no creo que vaya. No, tú por tus huevos morenos de ruso que te quieres meter por el ascensor, ¿verdad? ¿Estás seguro que tenemos que subir aquí? Siempre tiene esta manera. Es más fácil decirlo que hacerlo. Bueno, yo no me puedo mover, Yo estoy aquí atorado. Vale, tengo una idea. Subámonos al techo del ascensor. Muy bien. Vamos a intentar desbloquear el freno del contrapeso. No sé yo lo buen plan que puede llegar a ser eso. Venga, venga, cabrón. Alístate en el ejército, decían. Será divertido. Agárrate. Esto va a estar muy movido. Ah, tienes que darte. O sea, tienes que estar atento de poder saltar en el agujero que tengas que saltar. Porque si no, te va a pegar un pedazo de piñazo contra el techo que te va a quedar. ¿Qué os he dicho? Desbloqueemos el contrapeso del ascensor, que puede salir mal. ¡Oh! ¡Hola, soy el coronel! ¡Gilipollas! Holman, responde. Estamos en la torre. El objetivo está cubierto de nubes altas. Vamos más arriba, cambio. ¡Venga ya! ¡Órgote para tu casa! Ay, pues nada. ¿Qué tengo que correr como una puta perra? Estamos en la torre. El objetivo está cubierto de nubes altas. Vamos más arriba, cambio. ¡Que corra! Esto es fácil decir. Oh, yo estoy aquí. Pues sí que tenías razón. ¡Qué susto me he pegado! Esto está cerrado. No tengo que bajar por aquí, ¿verdad? No. Por ahí ya te digo yo que no puedo bajar. Quizá por aquí. Saltando. No. Dando un rodeo. Tampoco. Veamos. No se puede abrir. No se puede abrir. Tiene que ser por alguna parte del techo, digo yo, ¿no?
Pues claro. ¿Qué parte del techo? Pues quizás sea por aquí. ¡Detrás de ti, Artyom! ¡Ah, ya! ¡Corre todo lo que puedo, tío! ¿Qué quieres que te diga? ¡Ah, que encima son dos! Está cerrado. Tienes que estar atento a los agujeros, ¿eh? Porque como te le pegues... te la has pegado. Bien hecho. Responde, Ullman. Acabamos de repeler a unos demonios. Seguimos subiendo. Seguimos subiendo. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Responde! ¡Miller! ¡Miller! ¡Dispara, Artyom! ¡Dispara! ¡Miller! ¡Responde! ¡El perro muere! Ah, lo vuelven menos dos. Venga. Puede ser más rápido. Tú solo dime un sí y ya está. Al menos me ha abierto un hueco. Me importa si una mierda corone. Las nubes son demasiado densas. Los rusos son como los españoles y se lo proponen conquistan el mundo. Ahora, pero eso sí, si llegan vivos al menos. ¿Qué? Usa rápidamente, ah, claro. Yo no podría, aunque quisiera, ¿eh? Que no os cuenten milongas de querer es poder. Amigo, hay veces que no puedes. Pero no, con la fuerza de la voluntad puedes hacer cualquier cosa. No. Si no puedes... no puedes. Callado. Joder, los vecinos, macho. A ver. Mira esto. Ah, no se rompe este, vaya por Dios. ¿Por aquí? Pues lo mismo siquiera por ahí. Siquiera por aquí. Ah. Acabo de pegar una vuelta, ¿verdad? Con un gilipollas. Sí. Pero no te preocupes, Josema. Lo he liado. Corre, cabrón, corre. Yo no sé tú, pero yo me parece que esos carámbanos de hielo no los partes tú así como así con un cuchillito. Toma. Y con lo que me ha costado subir me vas a detener. Una puta mierda, venga. Me saco menos cojones. Pero por detrás. Pues ya hemos llegado. Ya estaría, hombre. ¡Hala! ¿Cuánto hemos tardado? ¿Cinco episodios en pasarnos metro? Hostia, pedazo de bicharro, pues eso. La señal es perfecta. Aguanta un minuto más y acabaremos con ellos.
Esos son los oscuros que... Pues bueno, son como son. Realmente son como la cadena... Es como una cadena evolutiva, o sea... Son el siguiente paso en la evolución, ¿no? O sea... Sí. Técnicamente sí, porque radiación, criaturas nuevas, mutaciones... Evolución. Forzada, pero evolución. Vamos a ver. No sé realmente cómo funciona eso... Lo que es la evolución, pero... Pero vaya... Y si no me fío de esa puerta, ¿qué pasa? ¿Y si yo quiero esta? Se me pasa por gilipollas. Agárrate, agárrate por lo que más quieras. ¿Ha muerto? Me estoy pegando como un viaje, como si, como si me hubiera comido un par de setas, vamos. Y no me lo estáis poniendo fácil. Vaya por Dios. Que no me sale de los cojones, hombre. Con lo que me ha costado. Ya te digo yo a ti que no. Madre mía, pero qué ganas tengo de pulsar el botoncito, eh. Ganas tengo de pulsar el botoncito para que os vayáis todos a hacer puñetas. Que luego no pasa, pero vaya. O sea, a ver, sí que pasa, pero no pasa de esa forma. Luego voy más rápido que la carga del fuego, no me jodas. No tiene puto sentido, pero... No te puedes caer, ¿no? Vale, por ahí no, por ahí no carga, así que... Joder, podrías cambiar un poco... No, tú eres malo. Tío, es que me da miedo ver el puto vacío ahí abajo, o sea... Voy a enchufar un poco la luz esta, ¿no? Porque ya va siendo... Susto. ¿Tú quién eres, primo? Si es hostil, la matáis. Ah, este es nuestro... El del principio, ¿no? Te vas a cagar, puta. Pero déjame pasar más para adelante, ¿no? Ah, pues vale. Pues le vacío el cargador. No, yo qué sé, a ver si... Oh, pues sigue adelante, así. Tiro la boca. ¿Ya? Que te puedo juntar más, no te preocupes.
En serio, os lo juro. ¿Qué, esa es otra? Proceso de determinación de objetivo. ¿De dónde saca el revólver? Ni puta idea. Artyom, los misiles ya están en vuelo. ¡Míralo! ¡Qué putas! Está ahí muerto. Es un oscuro, o sea, nunca habéis visto uno. Lo más importante que puedes hacer es decir, oye, mira, tengo aquí un cadáver de un oscuro. ¿Qué hago? ¿Cómo lo bajo? ¿Cómo nos apañamos? Venga, así lo podemos estudiar. Todos esos son los misiles, ¿no? Sí. Lo que no sé yo es el metro, o sea, lo que es el mundo metro. Lo que es la radiación por la parte de fuera y toda la mierda esta que está pasando fuera. ¿Eso es en todo el mundo? Y tú estás ahí tan campante. No sé si has tirado unas bombas nucleares, pero si has tirado unas bombas nucleares, bueno, total, más radiación, pague, ¿verdad? Un hombre sabio dijo una vez: aquel que libre una guerra guiado por el amor hacia sus semejantes siempre. Pues ya hemos acabado metro. Yo inicié mi guerra para proteger a mi familia y a mis amigos, para proteger el metro, mi hogar. Habíamos ganado. Sin embargo, aún hoy me pregunto, cuando incineramos a los oscuros, eliminándonos de la faz de la Tierra. 8 horas, si es. ¿También? Sí, más o menos. Yo creo que sí. Porque creo que. A ver. Y a mí, yo si mal. Aquí está. Hay una web que es muy buena. Creo que es esta. Te lo digo en un segundo, compañero. Puedo mirar en el móvil total. Aquí está la web. La web se llama, a ver, How Long to Beat. Aquí. Te metes en esa web, no hace falta que te suscribas ni te hagas ningún usuario ni nada. Buscas el juego, Metro 2033, por ejemplo. Y te aparece, Metro 2033, 9 horas. 9 horas, 9 horas y media. Sí, más o menos. Que te lo pasas en nada, no te preocupes. Para omitir, obvio que soy un mito. Así que, porque quiero jugar Resident Evil 6, pero me descargué este por Epic Games. A ver, yo te voy a ser sincero, no me gusta Resident Evil. Si tienes que hablar de Resident Evil, tienes que hablar con Leviator. El canal lo llevamos entre dos personas, entre Leviator y yo prácticamente, ¿vale? A mí me gustan juego raro y a él le gusta juego raro, pero Resident Evil a mí no me gusta. Pero si tienes que pasarte uno, yo te recomiendo Metro, te lo digo yo. Metro primero, luego Metro 2034 y luego Metro Exodus. Y si te gusta leer, te lees los libros. Bueno, pues son las 8 menos cuarto. Ha durado una hora y cuarto. Así que yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Supongo que en esta semana no tengo mucho que hacer, así que mañana martes, jueves y viernes. Sí, martes, jueves y viernes. No, viernes no. Martes y jueves empezaré a subir, bueno, a grabar Far Cry 5. Para posteriormente empezar a grabar The Last of Us, lo más probable. Ojalá. Pero no. No lo sé, porque a ver. Far Cry 5, la duración es. Se me acabo de cerrar la página y no sé para qué. Cuando pudiera tenerla en favoritos. A ver. Far Cry. Aquí me aparece Far Cry 4, Far Cry 5, 17 horas. 17 horas que son 17 capítulos, 17 días. Sí, fácilmente, pues a lo mejor. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sobre diciembre habré acabado Far Cry 5. Si normal, sobre diciembre, noviembre,
No, sobre diciembre, lo más seguro que sobre diciembre haya acabado Far Cry 5. Y luego, pues supongo que quizá empiece Metro el 2034, dado que son otra vez unas 9 horitas o así. Me voy a poner, ya que estoy hablando, me voy a poner a... se ha ido la pantalla, no sé por qué. Nací en Moscú. Ah, eso es la introducción, no pasa nada. Ya que estoy hablando, voy a hablar así. Son unas 17 horas el Far Cry 5, me lo pasaré sobre noviembre, diciembre, ya estará acabado, lo más probable es que mediados de diciembre, y luego empezaré a jugar Metro 2034. Metro 2034 son unas 9 horas también, entre unas 9 y unas 10, así que diciembre, enero, sí, para finales de enero, finales de febrero ya estará acabado, y en febrero The Last of Us 2. Así que, como digo siempre, muchas gracias por venir y chao.